Nueve cincuenta y nueve va a comenzar un webinar Bueno, buenos días, tengan todos ustedes, espero que estén muy bien de salud. Y vamos a empezar el webinar del día de hoy, que es de introducción al análisis de elemento finito con Simulia Abacus. Eh, la idea es que primero demos una introducción de qué es el método elemento finito o el análisis de elemento finito y eh, después al final hacer un pequeño análisis en la plataforma de, de ABACUS usando el, el software ABACUS. Eh, si tienen alguna pregunta durante el, la presentación, pues pueden desarrollarla a través del chat. Yo aquí veré cuando podamos tener alguna pregunta y si la podemos contestar inmediatamente, pues así lo haremos. Bueno, pues buenos días a todos. El, algo que es este, importante: eh, mi nombre es José Luis García Lozano. Ahí en la pantalla están los datos con los que me pueden contactar. Y. Eh, bueno, yo estoy certificado por DaSol Systems como Technical Support Specialist. También como instructor de Abacus o de las soluciones de Simulia, que es Abacus, Aisaitos Capicei. Y bueno, trabajo en Quimeca y en, en Quimeca somos este, centro de capacitación autorizado, certificado y centro de certificación. Bien. Eh, los temas que vamos a cubrir a grandes rasgos van a ser este, eh, problemas físicos, modelo matemático y la solución del elemento finito o el análisis del elemento finito. Eh, también vamos a ver cómo... Los análisis de elemento finito han tomado mucho poder en lo que es el diseño y desarrollo de productos. El análisis de eh, la ingeniería asistida por, por computadora. Hay, hay muchos métodos numéricos, diferencias finitas, volúmenes finitos. El elemento finito ha sido uno de los que más eh, poder tiene. Y. Eh, Vamos a ver un poquito de la historia de, de los métodos de aproximación, de los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, porque pues, cuando empezamos a trabajar estos métodos, pensamos que son nuevos, pero realmente vamos a ver sus orígenes. También eh, vamos a ver lo que es eh, los elementos. ¿Por qué usamos elementos finitos? Lo que se le conoce como discretización. El método elemento finito, pues como es un método numérico, nos va a dar un resultado aproximado. Entonces, hay diferentes niveles de discretización para poder representar un comportamiento de la naturaleza. Y al final, vamos a ver algunas aplicaciones poderosas ya del elemento finito y alguna bibliografía que ustedes pudieran tomar en caso de, de que les interese profundizar en estos temas. Bueno, pues vamos con el primer tema, que es eh, el modelo elemento finito o la introducción, el marco teórico matemático. Lo primero que me gustaría que viéramos es que los ingenieros eh, lo que tenemos que hacer es resolver problemas. Estos problemas los tenemos que resolver de alguna manera, eh, usando ecuaciones analíticas, usando eh, la calculadora, usando métodos numéricos. Eh, usando bancos de pruebas, haciendo pruebas experimentales, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que eh, los ingenieros tenemos que hacer, hacer un uso óptimo de los materiales para poder diseñar objetos o estructuras, hablando en términos de ingeniería mecánica, eh, o por ejemplo ingeniería civil tenemos que usar los materiales, hay diferentes tipos de materiales y tienen diferentes propiedades, diferencias, diferentes resistencias, de cedencia, resistencia última, resistencia a la fatiga, resistencia al impacto, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de seleccionar el mejor material para unas ciertas condiciones de fuerza o excitación mecánica que se tenga, mecánica térmica. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, si nosotros quisiéramos, tuviéramos la necesidad de diseñar una escalera, pues en esa escalera van a haber diferentes solicitudes de carga. El, el cuerpo humano tiene diferentes configuraciones y entonces deberíamos de considerar las condiciones críticas para poder... Eh, satisfacer los requerimientos sin ninguna persona que suba esa escalera vaya a romper la propia escalera en cuestión de materiales disponibles para escaleras pues puede ser una escalera de madera puede ser una escalera de, de metal esta puede ser eh, aluminio acero titanio algún material magnesio por ejemplo ¿no? Ahora que ya también tenemos materiales compuestos, pues podría ser, por ejemplo, de fibra de vidrio, de un plástico con reforzamiento o un material de matriz epóxica con eh, fibra de carbón. Entonces, siempre lo que vamos a tener que buscar es el mejor material que resista las condiciones, que no se vaya... A fallar, pero también que cumpla con los requerimientos económicos. Algunas veces se buscará que sea lo más barato. Algo que es importante es que, eh, a ver si al ratito vemos un, un ejercicio: los esfuerzos no están en función del material, los esfuerzos están en función de las condiciones de trabajo, la carga y de. <coughs> De las condiciones de frontera, la geometría, carga y frontera. No están en función del, del material. Lo que está en función del material son las resistencias, como podemos ver ahí en esas diferentes este, gráficas. Dependiendo del material que escojamos, pues será la resistencia o la carga que pueda resistir. Aquí tenemos un ejemplo. Que no se ve bien la ecuación, este, aquí sí se ve bien la ecuación, a ver, vamos a a abrirla, les pido una, una disculpa. En esa geometría que vamos a despegar ahorita, este, pues se tiene una geometría, unas condiciones de De carga que es una carga puntual en, en el extremo libre. Esta geometría es muy sencilla y podemos encontrar los esfuerzos flexionantes usando este, pues esta ecuación, ¿no? Esta es eh, la ecuación de esfuerzos flexionantes usando el momento que produce esta carga por el brazo de palanca. C es la distancia que se mide del eje neutro a la fibra más externa o a la fibra donde queramos eh, calcular el esfuerzo sobre el momento de inercia. ¿no? Esto sería el esfuerzo en X para este sistema de coordenadas. Podemos, cuando las geometrías son sencillas, como las que tenemos aquí, puede ser un perfil cuadrado, un perfil L, un perfil E, un perfil T. Cuando son geometrías conocidas, pues conocemos el momento de inercia y podemos utilizar estas ecuaciones. Hay una ecuación también que nos da la rigidez de, esa, de ese elemento mecánico. Tenemos una fórmula para calcular la masa y bueno, teniendo la masa y la rigidez, pues podemos encontrar la frecuencia natural. ¿Okay? Eh, hago este comentario porque uh, es importante usar la herramienta adecuada para el problema adecuado. Cuando tengamos una geometría de este tipo y tengamos las ecuaciones, pues usemos las ecuaciones para encontrar el fenómeno que nos interesa. Espero ahorita explicarlo un poquito mejor. Entonces, Aquí tenemos estas ecuaciones. Algo importante, como les comenté hace un momento, eh, los esfuerzos no dependen del material, depende de las condiciones de carga, en este caso es el momento, la geometría, que es la distancia, y las propiedades geométricas de momento de inercia. En caso de la rigidez, este sí depende del material, E es el módulo de elasticidad. El... Número 3 depende de las condiciones de frontera. Este número cambia dependiendo de las condiciones de frontera. Si está empotrado, simplemente soportado, este, etcétera, etcétera. Y de la longitud. ¿no? Entonces tiene la rigidez está en función del material, propiedades geométricas, condiciones de frontera y listo. El material, la masa, está en función del volumen y la densidad. Y la frecuencia natural reportada en radianes sobre segundo está dada en la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Entonces, cuando son geometrías sencillas, tenemos la posibilidad de eh, usar esas ecuaciones. Cuando es importante usar métodos más avanzados como elemento finito, volúmenes finitos, diferencias finitas, es pues cuando la geometría que tenemos es bastante compleja. Por ejemplo, en este monobloc que estamos presentando, pues no hay una ecuación que podamos aplicar para que me diga cuál es el máximo esfuerzo, tampoco voy a saber en dónde está, tampoco sé cuál es su rigidez, usando ecuaciones, pues, su masa, su frecuencia natural. Cuando las geometrías son complejas, es cuando nosotros vamos a tener que usar un método como el método de elemento finito, en este ejemplo del pistón que estamos viendo ahí pues tampoco tenemos una ecuación que nos dé eh, directamente el comportamiento. Eh, algo que es importante, yo empecé a trabajar el método elemento finito en 1995. Estaba yo terminando la, la carrera y empecé a hacer mi tesis sobre esos temas. Pero en aquel tiempo yo pensé que era algo nuevo. Dije, esta es una técnica nueva. Pero cuando empezamos a, a ver, pues realmente no es tan nuevo. Aquí tenemos, por ejemplo, el método de pesos residuales, que es parte de, o es los orígenes del método de elemento finito, viene de 1795. Eh, 1910, diferencias finitas, 1870, un trial, funciones de prueba y error, métodos variacionales, 1870, etc. Y así viene, eh, pues el método no es algo nuevo. Sin embargo, no tuvo mucho eh, uso o auge, principalmente porque el corazón de estos métodos son métodos matriciales, álgebra lineal. Y bueno, hacer multiplicación de matrices a mano es bastante tardado. Eh, empezó o tuvo un desarrollo fuerte, se pudo explotar mucho mejor estos, estos métodos matriciales. Con el desarrollo de las computadoras. Eso, pues, fue a partir de 1946. Es importante, aquí no había una interfaz gráfica, no había una pantalla, se usaban tarjetas perforadas o algunos métodos para poder introducir los datos. Esta computadora eh, de 1946, pues, simplemente hacía cálculos, ¿ok? Los sistemas CAD se originaron mucho después las interfaces gráficas. Sus orígenes son más o menos de 1970 y eh, entonces la, la, los preprocesadores, el software CAD ya empezó a tener un un auge o Pudi pudimos usar estas interfaces gráficas para poder discretizar las geometrías. uno de los seminarios que voy a dar es, por ejemplo, crear un modelo de elemento finito sin interfaz gráfica, sin el es simplemente escribiendo las coordenadas de los nodos, creando los elementos, aplicando las cargas, como si no tuviéramos una interfaz gráfica. las interfaces gráficas han tenido han sido muy útiles para el desarrollo de la ingeniería. Aquí tenemos una imagen de, de la, la primera versión de Cartilla, que como podemos ver es algo muy rústico, es de 1981. Cuando no estaban las computadoras o actualmente todavía usamos eh, técnicas experimentales, si no tenemos herramientas de de elemento finito. Eh, por ejemplo, podemos usar galgas extensométricas para evaluar la deformación de, de, este, de la geometría en la superficie y, en base a esa microdeformación, cambia la resistencia de la galga extensométrica. Al cambiar la resistencia, pasa por un puente de Winston y podemos convertir las microdeformación. Eh, el cambio de resistencia eléctrica en microdeformaciones y usando la ley de Hooke, pues esfuerzos. Eh, también podemos usar eh, otro método que se llama lacas frágiles. Este método de lacas frágiles, pues es un barniz que se pone sobre la superficie de las, de las piezas. Cuando se le aplica carga a la pieza, pues la pieza eh, se va a deformar y la pintura o la, el barniz se va a agrietar en función al, a la magnitud de esfuerzos que esté sufriendo la pieza. Otras técnicas que tenemos son fotoelasticidad. Eh, al final voy a hacer un comparativo de método de elemento finito con fotoelasticidad para ver. La correlación de esfuerzos cualitativos entre un método experimental y un método numérico. Y bueno, eso es así a, a grandes rasgos. Este diagrama de flujo que tenemos aquí es un diagrama de flujo que cumple con los requerimientos de ISO 9001 o QS9001 para lo que es diseño y desarrollo de nuevos productos. Eh, hice este diagrama de flujo y siempre que vayamos a hacer un diseño, debemos crear el diseño para satisfacer ciertos requerimientos. Por ejemplo, los requerimientos funcionales. En caso de la escalera, bueno, pues que una persona pueda subir. Eh, alcanzar objetos más altos eh, y eh, esa sería su principal función. La, la función de un pistón, por ejemplo, pues que convierta la energía eh, química en energía mecánica, soportando las cargas. En fin, cada, cada producto que nosotros vayamos a diseñar debe de cumplir con una función. Podríamos decir que eso es lo más importante. Normalmente las piezas que nosotros diseñemos eh, no, tra no trabajan solas. Por ejemplo, el pistón interactúa con el monobloque, interactúa con el perno, el perno con la biela y la biela con el cigüeñal y ahí es un, todo un ensamble. Entonces, es importante considerar los requerimientos de ensamble, tolerancias los claros que debe de haber los ajustes que debe de haber entre las diferentes piezas hay que en estos ensambles es importante considerar las tolerancias que se pueden eh, presentar entre los componentes otros requerimientos que yo siempre he considerado que es importante eh, tomarlos en cuenta desde el diseño desde el inicio del del desarrollo de productos son las pruebas. Eh, cuando nosotros vamos a diseñar un producto y este producto nos lo va a comprar un cliente, digamos una empresa automotriz, ellos deben, se van a asegurar que nuestro producto está bien diseñado haciendo pruebas. Pero estas pruebas este, son unas pruebas que en un corto tiempo deben de reflejar años de trabajo entonces las pruebas son digamos de cierto modo un poco eh, más agresivas que las condiciones normales de trabajo entonces debemos poner atención a estas pruebas porque si los productos no van no soportan las pruebas entonces eh, simplemente no nos van a liberar el diseño también es importante poner atención a los materiales. Como vimos ahorita el caso de la escalera, pues la escalera puede ser de, de madera, metal o material compuesto. El caso de los pistones pueden ser de acero, pueden ser de aluminio, pueden ser de carbón. Eh, hay diferentes materiales que podemos usar para satisfacer la función. Dependiendo del material será la resistencia, dependiendo del material será el costo, dependiendo del material será el proceso de manufactura. Entonces es por eso que también hay que poner atención a los procesos de manufactura. Las personas cuando estamos diseñando, los diseñadores, hay veces que hacemos, eh, generamos diseños conceptuales que son imposibles de manufacturar, ¿ok? Entonces es importante. Eh, saber qué proceso de manufactura eh, tenemos disponibles en el trabajo donde estemos, en la empresa donde estemos trabajando, para de esa manera saber que, cómo podemos diseñar nuestra pieza. Algo que también es importante es el benchmark. Eh, es importante, este benchmark nos sirve porque... La tarea principal es encontrar cuál es la mejor pieza, del, la, el mejor producto de los que yo tengo. Por ejemplo, si yo estoy diseñando pistones, ¿cuál es el mejor pistón que está en el mercado? Y bueno, se le llama benchmark, pero lo que realmente se hace es un proceso que le llaman teardown, desensamblar motores. Ven los, los pistones y ven qué nuevas características tiene, qué nueva aleación de aluminio o qué recubrimientos tiene y se toman de referencia y hay que mejorarlos. En base a todo este, estos requerimientos conceptuales hay unas metodologías. Eh, una metodología muy usada se llama despliegue de las funciones de calidad y en esa metodología se usa para decidir cuál de todos estos requerimientos es el más importante. Y así irlos clasificando eh, cuál es el de mayor importancia, el requerimiento de mayor importancia y el requerimiento de menor importancia. Y también se identifica quiénes son los clientes para cada uno de esos requerimientos. De tal manera que nos ayuda a enfocar el mayor tiempo a los requerimientos más importantes. Una vez que ya tenemos todos estos requerimientos, se genera un diseño conceptual. Normalmente usamos un eh, software CAD para generar este diseño conceptual. Algo que es muy importante aquí es no eh, poner las características principales del, del diseño, no agregar radios, simplemente eh, la geometría, el material más importante. Para que podamos evaluar su desempeño. Una vez que se genera este diseño conceptual, se recomienda hacer un AMEF. Bueno, aquí está en inglés. El AMEF es el análisis del modo y efecto de falla. En este caso, el AD es por diseño. Lo que hacemos aquí es generar una tabla y decir, eh, por ejemplo, ¿Cómo podría fallar el pistón? Pues el, fa el pistón podría eh, presentar una grieta en, este, en el barreno de perro. ¿Cuáles son las posibles causas de esa grieta? Y así ir enlistando eh, cuáles son las posibles fallas y cuál sería la causa raíz de esa falla. Bueno, ese es el AMEF de diseño. Con el diseño conceptual, dependiendo de nuestro producto, por ejemplo, el pistón. El pistón no tiene una función de flujo de fluidos. En este caso, no entraríamos a una simulación de CFD. Pero digamos que estamos haciendo un múltiple de admisión, un múltiple de escape en el que eh, el flujo, la turbulencia que se pudiera generar es importante. Entonces hacemos un análisis de CFD y su optimización. ¿Okay? Eh, en el caso del pistón, por ejemplo, aquí se aplica la parte estructural. En el caso del múltiple de admisión, también aplica una validación estructural. Entonces, hacemos análisis de esfuerzos, análisis de resonancia, análisis de vibración en dominio de tiempo, en dominio de frecuencia, durabilidad. Y entonces, todos esos análisis que tengan que hacerse, se pueden hacer con elemento finito y entramos a un ciclo de optimización para que satisfaga los requerimientos de, de diseño. Por ejemplo, que la resistencia, a, en, que los esfuerzos de, en el producto no sean mayores a un cierto valor de megapascales para tener una vida, una durabilidad del producto. Y bueno, así es como se hace la, la optimización. Una vez que se tiene esto, eh, hay productos, por ejemplo, el múltiple de, de admisión va a estar vibrando, al estar vibrando eh, va a producir ruido. Y entonces, si son piezas eh, que tienen que ver con el confort, pues entonces hay que evaluar la cantidad de ruido que ese este, producto puede generar. En este caso, aquí puse VEA, porque uno de los métodos más... Eh, que tienen mejor exactitud son elemento frontera, boundary element analysis. Entonces, por eso dice boundary, pero también puede ser con eh, finite element analysis, con análisis de elemento finito. Y también tiene que entrar a un ciclo de optimización. Cuando ya están todos estos requerimientos funcionales validados con herramientas CAE, eh, la computadora, se hace un diseño conceptual del... De, del molde, del troquel, este, del herramiental con el que se va a producir. Podemos simular esos procesos de manufactura, por ejemplo, fundición, para el caso de múltiple de admisión, múltiple eh, para el pistón, o se puede simular el estampado, la forja, el rolado, etcétera, etcétera. Entonces, us usando estas herramientas de CAE en la manufactura, podemos mejorar la calidad del producto. Una vez que ya se valida la eh, numéricamente el proceso de manufactura, se recomienda hacer un diseño y desarrollo del proceso. Es decir, por ejemplo, vamos primero vamos a fundir, luego vamos a hacer un tratamiento térmico, luego vamos a maquinar, vamos a carear en el torno, luego vamos a cilindrar en el torno, luego vamos a barrenar en una fresadora. Entonces ahí se define todo el proceso. Esto es, le corresponde a los ingenieros de manufactura. Una vez que ya se diseñó el proceso, se pueden hacer prototipos. En ciertas empresas hay este, líneas específicas de prototipo. En algunas otras empresas usan las líneas de producción para manufacturar los prototipos. Una vez que ya se tienen los prototipos, tenemos que diseñar algunas veces fixturas. O bancos de pruebas para poderlos probar estos prototipos, ¿no? Por ejemplo, un pistón. En vez de, podríamos meterlo a un motor y ese motor meterlo a un dinamómetro y entonces evaluar su desempeño. O podríamos hacer una, meter el pistón a, una, a un cilindro y a ese cilindro meterle una presión hidráulica. Hay diferentes formas. El objetivo es que, de forma experimental, podamos nosotros verificar que el producto no va a fallar a las condiciones de trabajo. Si el producto falla, entonces hay que regresarse a ver dónde estuvo el problema. Pero cuando se usa este método de validación eh, numérica, difícilmente los productos van a fallar en, en la verificación funcional de pruebas físicas. Cuando ya se hizo la prueba, no falló, resistió, entonces podemos iniciar la producción y empezar a entregar los productos a, a los clientes. Okay. Eh, este diagrama es bastante importante y lo, se lo recomiendo que lo use. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los niveles de discretización. ¿Por qué eh, elemento finito tiene tanto poder o por qué... Cuáles son las ventajas principales que se tiene. Aquí tenemos un modelo geométrico, es un, un, un dominio de estudio creado en un paquete CAD. Es una barrita simple, pero si esa barrita simple la fundimos, la maquinamos internamente, va a tener un número infinito de partículas. Este número infinito de partículas cuando se lo deformemos, cuando le apliquemos carga, la pieza se va a deformar y todas las partículas cambiarán de posición. Y viene un concepto aquí en, en, en métodos numéricos, que son grados de libertad. Para mí los grados de libertad es el número mínimo de ecuaciones que se requiere para definir la posición y orientación de una partícula en un sistema de coordenadas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta partícula que está desplazándose en un sistema de coordenadas rectangular cartesiano y entonces puede eh, tener una posición en X, Y, Z y puede ir cambiando. En este caso estamos hablando de una esfera, la posición, no importa cómo rote, eh, el momento de inercia es el mismo no cambiaría sus propiedades. Entonces, para este sistema podemos decir que solo tenemos tres grados de libertad, la posición X, la posición Y y la posición Z. Cuando la geometría no es esférica, que los momentos de inercia cambian, por ejemplo, aquí vemos esa barra, su posición eh, va cambiando en el... En el sistema de coordenadas. Entonces, si rota en una dirección la inercia es una, si rota en respecto a y la inercia es otra, si rota respecto a z es otra. Entonces, para poder definir la orientación de este objeto que el momento de inercia es diferente, se requiere saber cuánto rotó en x, cuánto rotó en y, cuánto rotó en z para poder saber su orientación, que son otros tres grados de libertad. En total tendríamos seis grados de, tor de seis grados eh, de libertad, 3 de rotación y 3 de posición para un sistema de coordenadas rectangular. Entonces, si en este sistema yo tengo un número infinito de partículas, pues necesitaría 6 veces eh, ese número de ecuaciones para poder definir la posición de todas esas partículas, lo cual es eh, muy difícil. Entonces, elemento finito, lo que hacemos es discretizar este dominio de estudio. Los eh, niveles de discretización vienen en discretización 3D, tenemos elementos continuos tridimensionales o sólidos, tenemos elementos eh, shell o cáscara, que eh, Siguen eh, una teoría de cascarón delgado o cascarón grueso, depende de, de cómo sea el tipo de elemento. También tenemos elementos BIM. Bueno, aquí se ve el perfil. Este, bueno, en, en el elemento shell realmente es una superficie, pero le asignamos espesor. En el elemento BIM es una línea, pero le asignamos la sección. También tenemos elementos rígidos. Los tres primeros de acá son deformables. El elemento rígido, bueno, simplemente eh, no, eh, la distancia relativa entre los nodos de cada, entre ellos no cambia, es constante. Tenemos elementos membrana, tenemos elementos infinito. Entonces tenemos elementos 3D, 2D, 1D, este es 2D, eh, este es 2D, infinitos, eh, puede ser 1D o 2D, tenemos elementos 0D, por ejemplo, elementos resortes, masa, amortiguador, y tenemos otros elementos que también se llaman trost. Entonces, estos son los diferentes eh, tipos de elementos. Estos normal, normalmente se conocen como elementos lagrangianos, pero hay otros elementos que se llaman eulorianos, que son volúmenes finitos. Es otra metodología, pero ahorita estos en general se llaman lagrangianos. Cada uno de los elementos tiene. Su matriz de rigidez, por ejemplo, aquí tenemos este resorte, ¿no? Tiene dos extremos y el, eh, cada uno de estos extremos se puede desplazar, pero hay un desplazamiento relativo entre el, el nodo izquierdo, y el extremo izquierdo y el extremo derecho, de tal manera que esta es su matriz de rigidez, ¿no? Esta es la matriz de rigidez para un elemento resorte 0D. ¿Ok? Y bueno, este es el comportamiento de la de la fuerza en función. Entonces, cada uno de estos elementos, por ejemplo, si ya sabemos cuál es su rigidez, tenemos solicitud de cargas fuerza 1, fuerza 2, entonces podemos saber los desplazamientos que tiene el sistema, ¿no? Por ejemplo, si la carga se aplica, bueno, pues conocemos cuál es la carga, sabemos el resorte, sabemos su rigidez, entonces podemos encontrar las variables desconocidas que sería cómo se deforma. También tenemos una matriz de rigidez para elementos barra. Por ejemplo, aquí está este elemento barra, tiene una sección transversal circular. Eh, y este elemento barra, pues esta es su matriz de rigidez. Y así cada uno de esos elementos tiene una matriz de rigidez. Al final voy a hablar de un libro que se encarga de encontrar las rigideces de diferentes elementos. pero bueno. cuando tenemos un dominio continuo, lo discretizamos en geometrías conocidas. por ejemplo, acá, pues esta es una geometría conocida, es su matriz de rigidez. este elemento shell, lo conozco, es su rigidez. y entonces, cuando ya tengo esas geometrías conocidas, un dominio complejo lo puedo dividir en geometrías. Simples y esas geometrías simples es su matriz de rigidez. Cada elemento tiene su matriz de rigidez. Un elemento se conecta con otro a través de los nodos, y entonces las fuerzas de un elemento pasan a otro elemento a través de los nodos. Y entonces se puede ir sumando la rigidez de esos elementos para generar una matriz de, de rigidez global. Y bueno. De esa manera, teniendo una matriz de rigidez global, representa todo este modelo de elemento finito conectado entre sí. Se aplican las condiciones de carga, las fuerzas y podemos encontrar los desplazamientos o deformaciones. Aquí tenemos la barrita que teníamos hace un momento de dominio de estudio con partículas, ha sido discretizado usando modelos elementos 3D. Estos elementos 3D son hexaedros de primer orden. Número de elementos son 90. Número de nodos 192. Estos elementos tienen solo 3 grados de libertad, no tienen 6, solo tienen 3. En cada nodo solo va a calcular los desplazamientos X, Y y Z. Eh, los momentos los calculará con la diferencia de fuerzas que hay en el espesor o los desplazamientos. Entonces, si tengo 192 nodos, 3 grados de libertad, en total tendría 576 ecuaciones que resolver. Ese mismo modelito lo puedo discretizar usando elementos de 2D. El elemento es 2D, pero está representando una geometría 3D. Entonces, si yo represento este modelo con elementos 2D, uso 45 elementos, 64 nodos. En este caso, los cada nodo tiene 6 grados de libertad para poder capturar el momento flexionante, la torsión, la flexión, etcétera, etcétera. Entonces son 6 grados de libertad por 64, 384. Ecuaciones. Ya bajó, en vez de 576, son 384. Entre menos ecuaciones, más rápido resuelve. Y este es el mismo modelito usando elementos BIM. O elementos viga con sección eh, rectangular. Son 64 nodos. Ah, perdón, 16 nodos, la numeración son de está salteada. Son 15 elementos, 16 nodos, 6 grados de libertad. En total son 96 ecuaciones que resolver. Y esa misma viga la podríamos representar usando un elemento 0D. Con un resorte y una más, un grado de libertad. Bueno, si solo quisiéramos encontrar la distancia eh, en una dirección, entonces tendríamos este, una ecuación. ¿Okay? Bueno, esos son los diferentes niveles de discretización, y podemos combinar todos estos en un solo modelo. Como podemos ver aquí, por ejemplo, tengo aquí un elemento bin con elemento shell. Eso se puede hacer. Digamos, en la construcción de una casa tenemos columnas de concreto y en la parte interna tiene varillas. Bueno, eso se puede simular sin ningún problema. ¿Cuáles son las diferentes aplicaciones que se pueden tener en, en elemento finito? Bueno, aquí no me jaló la animación. Voy a regresar aquí a, a esta de acá, porque acá sí jala. Este, ya eh, lo que vimos fueron ejemplos muy sencillos, pero aquí hay este, pues, comportamientos más complejos. Ahorita vamos a ver la respuesta dinámica de un vehículo completo. Eh, Sometido a unas condiciones este, dinámicas. Espérenme tantito que se está aquí atorando. A ver, ahí va. Ahí está. Entonces, es todo un vehículo. Lleva una velocidad y da una vuelta. Y las llantas, por ejemplo, las, las llantas son bastante complejas porque tiene, es material compuesto, es hule con refuerzos de alambre o de nylon. Eh, estos pueden ser, inclusive tienen algunas láminas de, de acero. Eh, el rin, pues es de metal. Eh, normalmente acero o aluminio y la suspensión como pueden ver ahí se, se está este, modelando con elemento finito podemos este, simular mecanismos y este, encontrar la respuesta dinámica eso es algo complejo normalmente estos modelos de elemento finito tienen un millón dos millones de grados de libertad Aquí tenemos, por ejemplo, en eh, la imagen superior izquierda es el, la, lo, la cubierta del eje de tracción. Normalmente es tracción delantera, le llaman bota, es un material hiperelástico un hule. Y entonces cuando el coche pasa por un bache o eh, pues el eje de la llanta se sale. Entonces ahí está, ese es un, eh, un guardapolvos, me parece que se llama también. ¿no? En el lado derecho es un proceso de manufactura, en la superior derecha es un proceso de manufactura de soplado. Este, eh, normalmente lo que buscamos en estas simulaciones es eh, definir cuál es la vela que se tiene que usar, el material inicial, las presiones y la velocidad del fluido. Eh, ver que el material no se desgarra. Y al final lo que es bien importante es los, la, la variación de los espesores que tiene el sistema. Dependiendo de la variación de espesores, podemos poner una carga y bueno, la resistencia va a ser diferente. En la parte inferior es una tubería de extracción de petróleo enterrada en el fondo del mar. Eh, se da esta colapsación que se, que se ve vertical. Porque en la parte interna, el petróleo, o bueno, eh, sale petróleo, agua, lodo, gas, sale a una temperatura alta, y afuera del, de la tubería, pues se tiene eh, el agua, o en este caso el fondo del mar, que está a una temperatura mucho menor. Entonces se dan estos fenómenos de colapsación lateral y colapsación vertical. Entonces, esa es una aplicación eh, para diseño de tuberías en el fondo del mar para extracción de petróleo. También eh, se puede usar fractura, se puede simular fractura en la imagen superior izquierda, es la, el inicio y propagación de una grieta en un eh, recipiente de presión. Es un recipiente de presión de una planta nuclear, este, en la parte interna está muy caliente, en la parte externa está frío, se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, entonces tiene fatiga térmica y puede iniciarse una grieta y cómo se propagaría por las presiones y la temperatura que hay dentro. En el caso del lado izquierdo, Abacus usa una técnica que se llama EXFEM, Extended Finite Element Method, o métodos de elemento finito extendido y inicia la grieta y la propagación y cambio de dirección de forma automática. En la imagen superior derecha es una interacción fluido-estructura. Es el rotor de una el tambor de una lavadora con agua y una pelota en la parte interna. En este caso la lavadora está simulada usando eh, elementos lagrangianos y el fluido y el espacio por donde eh, viaja todo este fluido está modelado con volúmenes finitos o malla lagrang euloriana. Y bueno, este acoplamiento, se, esta interacción fluido-estructura se desarrolla con una técnica de ABACUS que se llama acoplamiento euloriano-lagrangiano. En la imagen que está en la parte inferior es un... Eh, una simulación de inducción magnética. No se ve porque la malla está apagada a los, eh, los elementos, pero el tubo está rotando y en la parte de arriba tiene un, eh, una bobina que genera el campo magnético. y El campo magnético genera la temperatura, entonces genera un incremento de temperatura en el, en el sistema y, bueno, va girando. ¿no? Entonces, se puede simular inducción magnética también en, en Abacus. Esta simulación es de, viene de BMW. BMW usa Abacus prácticamente para todas sus simulaciones. Igual es una simulación muy compleja, son 10, 15 millones de grados de libertad. Normalmente esto se tiene que resolver en un clúster y bueno, es este, los resultados son bastante buenos. Eh, del lado izquierdo, pues, es la simulación de un parto. también eh, abacus tiene modelos de materiales para poder representar piel, músculo, este hueso tiene muchos. la simulación es eh, interesante porque, pues, se ve la cantidad de esfuerzos que se generan en la piel cuando está Saliendo el bebé de, de la matriz. Del lado derecho tenemos una simulación bastante compleja porque es la simulación de cómo funciona el corazón. Esta simulación implica una carga eléctrica, porque es como funciona el corazón. Se manda una señal eléctrica, se usan unos elementos piezoeléctricos y una simulación piezoeléctrica. Los elementos piezoeléctricos lo que hacen es responder con una deformación a una carga eléctrica. Entonces, se manda una carga eléctrica. Esa carga eléctrica hace que el corazón, que es un músculo, se contraiga y esa contracción hace que el volumen en la parte interna del corazón se disminuya y entonces, eh, con unas válvulas que están adentro, la sangre esté circulando. Ahí no se ve la sangre, pero también hay sangre en la parte interna. Entonces es una simulación bastante compleja interacción, fluido, estructura, piezo eléctrico, el material es este, hiperelástico. Y bueno, esto es algo que vamos a ver, este, aprovechando que todavía tenemos tiempo, 10 minutos. Esto es una imagen de fotoelasticidad, pero para eso... Eh, voy a hacer el análisis, un análisis rápido de esta geometría que tenemos aquí. Es una viga hecha con material fotoelástico y esta viga se empotró del lado izquierdo y se aplicó carga con una barrita de metal que se ve acá de este lado. ¿no? Entonces, con un tornillo le dábamos vuelta al tornillo, la viga de metal se deformaba y aplicaba carga a la viga de sección variable de material fotoelástico. Entonces, bueno, esta es la interfaz gráfica. Este es el Abacus CAE. Eh, en este caso, el CAE que viene aquí dice, quiere decir Complete Abacus Environment, que es el pre-post procesador. Bueno, para no gastar mucho tiempo, eh, está dividido en, en, en módulos, en menús de cascada, eh, en iconos, etcétera, etcétera. Voy a crear la geometría, en este caso, VIGA, ese es el dominio de estudio. Va a ser un modelo 3D deformable y lo voy a crear sólido por extrusión. Entonces aquí tengo las herramientas para hacer el modelo. Tenemos una sección eh, variable. Ahí ya generé. Voy a, a cortar lo que sobra. Voy a ir un poquito rápido para tratar de cumplir con la hora que nos habíamos programado. Y este. Bueno, ahí ya, eh, ABACUS no es un software CAD, sin embargo, como podemos ver, tiene aquí herramientas para este, generar eh, geometría. ¿no? En este caso voy a generar una extrusión de, digamos, 4 milímetros. Ya tengo ahí el modelo 3D. Ese es el dominio de estudio, la geometría. Ahora voy a cambiar de módulo. Perdón, se fue doble. Primero voy a crear el material. Vamos a decir que es aluminio como nombre. Y voy a dar las propiedades de módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad del aluminio es 69 mil megapascales o 69 gigapascales. La relación de Poisson punto .3. Con eso es suficiente para crear el modelo. Hay que crear una sección, en este caso es una sección sólida. Le voy a poner sección sólida aluminio, al, homogénea. Creo la sección y se la asigno con este icono que dice Assign Section. Acá abajo me dice que seleccione la región, selecciono todo y va a crear un set de elementos y nodos que se llame all, todo lo que caiga aquí adentro, se va a llamar all. ¿Ok? Ya tengo ahí asignada la sección. Los demás son para material compuesto, etcétera, etcétera. Eh, vamos a crear un ensamble. En Abacus siempre debemos tener un ensamble, aunque sea de una sola pieza, como lo que tenemos aquí. Y después vamos a crear un step. Aquí están los diferentes tipos de análisis que puede hacer Abacus. En Abacus los análisis los conocemos como procedimientos. Y se dividen en dos, en general y perturbación lineal. General quiere decir que captura no, todas las no linealidades. Tenemos análisis no lineales de acoplamiento, temperatura-desplazamiento, acoplamiento térmico-eléctrico, acoplamiento térmico-eléctrico estructural, di, cíclico directo, dinámico implícito, dinámico explícito, dinámico que inclu, explícito que incluye temperatura y desplazamiento, geoestático, transferencia de, de calor. Difusión de masa, suelos, estático general, estático Riggs y viscoelásticos. Eso es lo que tenemos en la parte no lineal. En la parte de perturbación tenemos colapsación, frecuencias naturales, estático, perturbación lineal, eh, análisis en dominio de frecuencia que se llama state state dynamics, directo. Y bueno, eh, vienen otros más aquí, pero hay que generar otros. Bueno, vamos a hacer un análisis. Estático general, que considere no las no, no linealidades. Y como descripción, este eh, flexión de la viga. Aquí tenemos para no linealidad geométrica los parámetros de incrementación para el método Newton-Raphson, porque usa método Newton-Raphson. Y bueno, eh, tiempo total de simulación 1, un, este 1 en el caso de análisis estático no tiene un significado físico tiene un significado eh, eh, no tiene significado físico ¿Ok? bueno entonces listo ahí está ya creé el step me lo guardo aquí y los resultados que me va a graficar va a ser bueno dice contacto pero no tenemos nada de contacto lo podemos desactivar ese es esfuerzos pe es deformación plástica plastic strain p PIC es plastic equivalent strain, es como el fond mises, pero en, en deformación plástica. La magnitud de deformación plástica, la deformación logarítmica, U son desplazamientos, R es reaction force o fuerzas de reacción, y CF son este, eh, fuerzas de contacto. Contact, las, sí, okay. en, esos son los resultados que me va a dar, y el siguiente es interacción. Bueno, aquí definimos contactos, coeficientes de transferencia de conductividad térmica. En este caso, esta pieza no está interactuando, interactuando con nada. Viene el menú de cargas, el módulo de cargas. El primer icono que tenemos es crear una carga. Carga concentrada. Le voy a poner aquí eh, carga vertical. Y me dice que seleccione los puntos. Bueno, quiero aplicar dos cargas puntuales allá. Cada una de las cargas va a trabajar en Y. Es el grado de libertad 2. Voy a poner menos 5 newtons. En total serían 10 newtons. Y el siguiente icono es las condiciones de frontera. En este caso, la condición de frontera, podemos usar simetría, antisimetría en castre. La condición de frontera la voy a llamar... FC-Fix o Fijo, me dice que seleccione qué quiero fijar. Selecciono la carga y aquí el set de nodos que caigan ahí se van a llamar Fix. Damos don y seleccionamos Pin. Como voy a usar elementos sólidos, solo tienen 3 grados de libertad. Si fueran elementos Shell o elementos beam, tendría que usar estos para restringir los 6 grados de libertad. En este caso son elementos sólidos, solo tienen 3 grados de libertad pinet es suficiente. Entonces ya está empotrado. El siguiente es generar la malla. La malla aquí me dice que va a usar tamaño de elemento 4, pues más o menos es. Generamos la malla. Ya tengo ahí una malla. Va a ser un poquito más pequeña, está muy burda. Ok, ahí está la malla. El siguiente módulo es de optimización, no vamos a hacer optimización ahorita. Y el siguiente es mandar a resolver. Entonces, vamos a crear este. este Viga, nombre del, del job de simulación, desarrollado. Y bueno, aquí voy a decirle que use cuatro CPUs para que sea un poquito más rápido. Es muy sencillo, pero no, no hay tanto problema. Entonces vamos a mandar a resolver. Y bueno, si hice todo bien, debe de resolver sin problema esta simulación. Bueno, esta viguita que puse ahí, no le puse dimensiones ahorita, simplemente... Es un ejemplo, es esta misma miga, viga que tenemos acá. Esta viga de acá está eh, aplicándose una carga en el extremo libre y genera estas franjas de esfuerzos. Eh, se llaman isosuperficies, que también las podemos ver en Abacus. Y bueno, este es el modelo que ya yo había creado. Bueno, a, aquí se le, a, le agregué una partición para que la malla. Saliera mucho mejor que la que tengo ahorita. Y estos son los resultados que vamos a ver en Abacus. Como podemos ver, se concentran en la punta. Pero, en, si no me equivoco, aquí tengo una animación. Eh, debe haber de, hay una animación de cómo es. La correlación. Aquí está. Como podemos ver, las isosuperficies, la distribución de esfuerzos que tiene Abacus es igual a la distribución de esfuerzos que tiene este, Fotoelasticidad. Eso quiere decir que los resultados que nos está reportando Abacus pues son bastante buenos. Déjenme ver, así ya terminó acá de resolver, ya terminó de resolver. Cargamos los resultados y bueno, aquí están los esfuerzos, son esfuerzos de Fonmises y para ver las isosuperficies, aquí ponemos isosuperficies y ya tenemos ahí las isosuperficies del modelo de elemento finito. Eh, bien, así este... Podemos tener eh, diferentes tipos de análisis. Este es algo muy sencillo. Eh, ya solo para concluir, bueno, si, si tienen preguntas, pueden irlas desarrollando por el chat. Este, este libro es un libro, ya está algo viejito, pero se llama Metro, Métodos Matriciales en Elastomecánica. El autor es este. Pestel y en este libro se describe cómo se obtienen la matriz de rigidez para un montón de elementos. Otro libro que, que puedo recomendar para familiarizarse cómo se ensamblan las matrices con cómo se generan las matrices de acuerdo a la conectividad de los nodos es este libro. Este, métodos de computadora matricial para el análisis de vibraciones, el autor es Hatter, aquí eh, explica lo que son vibraciones, lo que son este, multiplicación y, de matrices inversa, este, etcétera, etcétera, cómo se opera, operaciones matriciales, pero lo interesante es que se ve cómo se... Van construyendo las matrices para que uno se familiarice con eso. Eh, y bueno, esto es muy importante para elemento finito. Otro libro interesante es el método elemento componente en dinámica. El autor Samuel Levy y Wilkinson. Este, el corazón de este libro son diferencias finitas y cómo hacer análisis dinámicos no lineales con este método que se llama elemento componente. Y bueno, los el libros que creo, bueno, que a mí más me gustan de elemento finito son estos tres. El rojo es Klaus Giorginbate, eh, Procedimientos de Elemento Finito. Es un solo libro, está muy grueso, pero está muy bueno. El de en medio son cuatro tomos, cuatro, porque es eh, conceptos básicos, CFD, no, no recuerdo, son como cuatro tomos. Eh, y bueno, esa es la edición 6, creo que ya está la 7. Y el de, bueno, el del medio es de Sinkevix y el del lado derecho es de Cook. Esos libros son eh, bastante buenos y les interesa meterse en esto del elemento finito. Y por último, eh, lo que les comentaba, eh, Quimeca, que es donde trabajo, somos centro de capacitación. Yo soy instructor certificado para estos cursos de ABACUS y bueno, eh, si les interesa, podemos eh, ayudarlos a, a que se capaciten y también somos un centro de certificación autorizado. Bueno, creo que, que cumplí, bueno, me pasé cinco minutos, pero si tienen eh, preguntas, déjenme ver si puedo, aquí está el chat. Este no hay preguntas en el chat. Este no sé si puedo, um, um, si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a esperar un momento por si tienen alguna pregunta de esto. Vamos a tener este, otros webinars. Les pido que se pongan atentos ahí al a medio de cómo se, se enteraron. Este. Porque por ahí puse bueno voy, voy, a, voy a ver qué no nada más vamos a dar eh, webinars de, de Abacus o de productos de Simulia también vamos a dar este Katia y 3D Experience y otras bueno aquí ya tengo una pregunta de Agustín Libreros Dice, ¿cuál es la utilidad de, los, de las isosuperficies? Uh, las isosuperficies es en las zonas donde la magnitud de esfuerzos es igual. Eh, en este caso, simplemente vemos dónde es lo más brusco. Eh, Casi no se usan las isosuperficies en, en, en las simulaciones de elemento finito. Normalmente usamos el, el render eh, por este gradiente, este contorno. Sin embargo, en las, usé las isosuperficies porque en fotoelasticidad este, es lo que vemos. El fenómeno de fotoelasticidad es un fenómeno de difracción de la luz. Atrás de, de esta viga de fotoelasticidad hay una película de Polaroid, atrás de la película de Polaroid hay una fuente de, de luz y enfrente de esta pieza hay otra película de Polaroid. Entonces, cuando la luz pasa por las películas de Polaroid, la luz se alinea. Y cuando la luz alineada pasa por el, el, el material fotoelástico, se hace la difracción, se descompone en estos colores. Y en el caso de fotoelasticidad, esas isosuperficies tienen que ver con la intensidad, la, la, inten, la magnitud de intensidad de esfuerzos. Eh, del círculo de Mohr tenemos sigma 1, sigma 2, sigma 3. Entonces sería sigma 1 menos sigma 2 o sigma 2 menos sigma 3. O sigma 1 menos sigma 3. Y esas, para eso son las isosuperficies. Esas isosuperficies vienen prácticamente de la parte de fotoelasticidad. Pero ya en, en, en simulación, pues no, no, no se usan mucho las isosuperficies. Normalmente te permite ver en la parte interna. Pero es difícil que tengamos los máximos en la parte interna. Déjenme ver, por aquí estaba... Por aquí tengo otro, no sé, a ver, déjenme ver este. Aquí, por ejemplo, este no tiene resultados. Ah. Creo que tiene resultados. Sí. Ahí, ahí hay resultados. ¿no? Por ejemplo, ahí se están viendo con esas superficies este, los esfuerzos. Híjole, a lo mejor no me... Ahí está. Bueno, eh, aquí tengo, este es un análisis de un dispositivo que es para un expansor, para un shaker. Y bueno, podemos verlo con isosuperficies o en este caso son esfuerzos. Okay, pero por ejemplo, vamos a ver deformaciones. Y ahí, por ejemplo, cómo se comporta en la parte interna no vemos, pero si usamos isosuperficies pues ya podemos ver de una mejor manera cómo se están comportando los desplazamientos. Pues, tiene algunas aplicaciones, pero es un poco raro ya. Es más que nada por fotoelasticidad que lo, lo he estado usando. Bueno, no sé si haya más preguntas. Estoy viendo, perdón, es, 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 perdón que... Estoy viendo si puedo este, escucharlos a través de su micrófono, pero soy nuevo con este software. Bueno, a través del chat, si tienen alguna otra pregunta, ¿se puede observar una gráfica de esfuerzos y desplazamientos en este tipo de ejemplo? Sí. Sí, bueno, eh, voy a regresar al, al que teníamos aquí porque esta es la viga. Aquí tengo los esfuerzos y este voy a ponerlo como banda. Ahí está. Aquí están los esfuerzos. El, la escala de colores va de la mano con el, la cantidad de esfuerzos. En este caso tenemos 3.9 megapascales de esfuerzo que está dando en, en el extremo. Y con esa carga, este, podemos ver aquí, estos son los resultados que, que pedimos, fuerzas de reacción, pues las fuerzas de reacción se están dando en el empotre. En este caso, la fuerza que se está aplicando concentrada es aquí en estos dos nodos, este, de formación logarítmica. Eh, esfuerzos En esfuerzos tenemos mises, máximos principales, este, principales absolutos, medios. Esto viene del círculo de Mohr. Mínimos y k Presión. Eh, invariantes. Sigma 1, 1 sería el esfuerzo en X. El esfuerzo en Y, 2, 2. En, en Z el cortante XY, el cortante XZ, el cortante YZ. Y aquí tendríamos los desplazamientos. Eso sería, la magnitud está da, estaría dada en milímetros. Eh, Abacus no usa dimensiones, pero yo las propiedades que di, pues sí son milímetros. Entonces, aquí tendríamos un desplazamiento máximo de 7.16 por 10 a la menos 3 milímetros siete micras más o menos, ¿no? Y bueno, sí se puede ver. Eh, de hecho, voy a poner aquí la vista lateral. No está exagerada la deformación. Aquí puedo cambiar la escala de deformación, exagerando diez 10 veces, cien 100 veces, mil veces, y ahí está cómo se deforma. Bueno, ahí está. Bueno, sí podemos eh, graficar los este esfuerzos y desplazamientos es uno de los objetivos de este tipo de simulaciones este bueno ya, ya contesté agustín libreros uh, saludos desde ft y hs pues muchas gracias este agustín saludos que estén muy bien que el coronavirus esté lejos de ustedes. Bueno, no sé si haya más preguntas este para este tipo de del webinar que acabamos de hacer bueno parece que, que ya no hay más preguntas. agradezco mucho su participación. Espero que eh, lo que vimos en este webinar haya sido de utilidad para ustedes. Y si tienen más preguntas eh, más adelante, pues pueden mandarme un correo aquí. Este es mi correo: jlgarcía.com.mx. Si tienen alguna pregunta o requieren de algún servicio, este, capacitación o que les ayudemos a hacer una simulación, un diseño, pues pueden mandarme ahí, pueden contactarme por ahí eh, sin ningún problema. Pues creo que con esto damos por terminado el, el webinar. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.